Tenemos un pedido. Me parece perfecto. Ale, Calu, ¿cómo están? Muy bien, por suerte. ¿Qué van a preparar para este cliente? Para este cliente especial vamos a preparar unas croquetas de arvejas con un suero de parmesano, unas arvejitas repeladas y unos brotes. ¿Qué más? Vamos a seguir con un dopio, que es una pasta rellena con dos rellenos de lima y espárragos, y una crema ahumada. Sí. Y por último, nuestro plato estrella, que es el pack de cordero. Que mirá qué orgullo que tienen, me entrega muchísimo ya. No, nosotros trabajamos los animales de pie a cabeza. Okay. Por eso lo llamamos pack. Pie a cabeza. Pie a cabeza. Bien. Y es un cordero que trabajamos todos sus músculos y va con unos topinambur. Fantástico. Bueno, empezamos. Dale para adelante. Arrancamos. Bueno, acá tenemos las arvejas repeladas. ¿Qué quiere decir repeladas, perdón? No, bueno, las arvejas vienen con una vaina y adentro de la vaina vienen con una piel. Okay. Nosotros las sacamos de la vaina, las blanqueamos, les cortamos la cocción y después las tenemos de esta consistencia, que están sin la pielcita por encima. Genial. El suero de parmesano, que lo hicimos hace 10 minutos, simplemente rallamos el parmesano, misma proporción de parmesano con agua, lo llevamos a 40 grados en una bolsa envasada al vacío en el horno racional por una hora y media y después lo procesamos con una mini pimer. Okay. Y queda esta consistencia. Hay algo que me intriga. Sí. Si tuvieran que definir qué cocina hacen, ¿qué cocina es? Bueno, nosotros definimos la cocina de Alos como cocina de raíz por el simple hecho de que nos consideramos que somos cocineros de inmigrantes, ¿no? Okay. Hay una cocina de inmigrantes que hay en Argentina y la cocina nuestra es un poco volver a las raíces en cuanto a la forma de cocinar y entender el producto. Ok. Ok, listo, para tener una idea de... Sí. Bueno, entonces, las arvejas con suero de parmesano. Con suero de parmesano y unas croquetas. Calu, ¿cómo hiciste las croquetas? Le vamos a freír por acá atrás. No, ahora le estás poniendo carbón al... Sí, o me parece a mí. Esta es una sal de carbón, exactamente. Okay. Volcánica. Y okay. Se la estamos poniendo a este cordero, que es un cordero cara negra, Scottish Blackface. Ok. Ok. Nada, y sea, es un decimo. Con los corderos, igual que con las vacas, yo soy un burro. Okay. ¿Sí? Con los corderos, igual que con las vacas, hay razas. Sí. Y vos podrías reconocer la raza según la carne. Según la carne, esta es una carne mucho más rosa. Okay. Y este cordero específico tiene la cara completamente negra y el pelaje todo blanco. Okay. Entonces, y me contabas que este es de un proveedor específico. Nosotros tenemos unos clientes que tienen un campo y dentro del campo tienen una cabaña de corderos que su abuelo quería comer este cordero, que le traía recuerdos a su infancia. Y bueno, es un cordero que lo trabajan para esa familia y para nosotros. Está bueno, ahí están las raíces, ¿no? Ahí están las raíces. Está bueno. Es muy importante para mí, tanto para Clara y para el equipo, conocer al productor. Considero que sin equipo no somos nada, sin producto somos menos. Okay. Entonces, eso es un poco las raíces, ¿no? El trabajo... ¿Y cómo, perdón, ahí, cómo, quiero saber de tu recorrido, cómo aprendiste a cocinar? ¿Cómo... Bueno, afortunadamente tenía un abuelo cocinero, okay, francés, y él cuando vino de Francia después de la Segunda Guerra Mundial, vino a Argentina, trabajó en Bariloche 2 años de cocinero, y yo... Cuando nací, a partir de los 14 años, ya cocinaba con él. Okay. Todos los fines de semana. Y bueno, y él me inspiró. ¿Y te encantaba? Me encanta. Te encanta todo. Te sigue encantando. ¿Y estudiaste afuera? ¿Hiciste alguna de esas cosas típicas que hacen los cocineros de estudiar un poco acá, irse a Europa, recorrer o al sur asiático? Bueno, a los 18 años, ya recibido de bachillerato y de cocinero, me fui a Europa. Estuve en Europa, en el sudeste asiático. En América del Sur. Bueno. Y en Europa, bueno, en Francia, España. Genial. Bueno, no dejen que los interrumpa demasiado, ¿no? Calu, ¿querés ir sellando el cordero? Sí. Dale. ¿Sellar cordero? Más que nada, vamos a sellar el cordero ahora para que repose un poco. Ok. Mientras tanto que reposa, voy a ir haciendo el dopio, que es la pasta, que la vamos a hacer al vapor en el rayonal. Ok, genial. Ahora, que aprovechando que no está Calu, Calu es como tu mano derecha. Calu es mi mano derecha, es la jefa de cocina de Alos. Y lo que escuché siempre de vos es que
te gusta enseñar, que te gusta compartir. Totalmente. A mí me parece... Mira, te cuento un poco el por qué lo hago de esta manera, ¿no? Yo elegí mi carrera y elegí dónde formarme, pero fueron lugares que me formaron bajo muchísima presión y ya los considero que es una cocina escuela. Okay. Donde mi mayor preocupación es la independencia profesional y personal de cada persona que trabaja ahí adentro. Okay. Por eso viene ahí la libertad de expresión. Pero a ver, vos estás formando gente para que se vaya, entonces. Claramente. Querés gente que vuele, que se vaya al demonio y haga su carrera. Totalmente. Y un día diga, aprendí con Alejandro. Ah, un día cociné con Alejandro. Qué lindo. Pero todo esto viene de lo opuesto, viene de haber aprendido en grandes escuelas muy duras y muy rígidas. Mucho más tradicionales, mucho más de la vieja usanza. De la vieja usanza, donde había que pedir permiso para entrar a la cocina. Okay. En donde si tenías un problema con un cocinero, el chef te decía, anda afuera y agarrate las piñas. Radicalmente. ¿Te mandaron afuera alguna vez? En Francia dos veces. Sí. Nada, y salías con el agarras el palo, todo. O sea, lo que menos podías agarrar era un cuchillo, te decía ayer. Ok, pero con palo de amasar, lo que quieras. Es gracioso, pero fue bastante triste. Me imagino, pero de haber sido. Porque aparte en ese momento, en el calor de la situación, digamos, el calor de la cocina. Yo no quería salir a combatir, pero bueno, claro. Sabés que la otra persona estaba más entrenado, o llevaba más tiempo en esa cocina y estaba. Está muy armado. Luchas de cocina, literalmente. Luchas de cocina. Pero bueno, más allá de eso, la cocina, en fin, no deja de ser una responsabilidad tan importante de nosotros para la persona que alimentamos, ¿no? Y Alos o mi cocina, te lo cuento un poco porque me parece muy interesante. Es acercarse a ese productor, conocer su historia, ¿no? ¿Por qué planta tomate? ¿Por qué lo hace de esta manera? ¿Por qué quiso traer semillas que ya no hay más? O sea, viste que la industrialización hizo que el tomate que consumamos todos se estandarice todo. Y la verdad que hay muchos productos que antiguamente nosotros teníamos la oportunidad de probar en las verdulerías de barrio, de los tanos que plantaban en sus quintas. Y bueno, está volviendo un poco todo esto. Y es muy importante. Pero ahí, a ver, lo que vos decís es, voy a tener una cocina pequeña, de calidad, conociendo a los proveedores, te estás autoimponiendo un tamaño máximo. Totalmente. A diferencia el sueño tal vez de que quiere tener muchos restaurantes, vos estás diciendo, mira, no va a haber muchos iguales que este porque... No, Alos va a haber uno solo y el sueño de Alos es tener un comedor. Un comedor escuela huerta. Que sería más lejos. No, uno de mis grandes sueños es la posibilidad de alimentar a costo de nada. ¿Viste? A costo del esfuerzo comunitario de tener una huerta, de tener una granja y de que haya colaboración y poder alimentar a muchas personas que no se puedan alimentar. Así que si hay un objetivo de Alos, es qué lindo eso. Que se mantenga Alos y que logremos tener ese comedor escuela. Está bueno, me encanta. Sí. Está lindo. Está muy bien. Mientras que Calu mete el cordero, que va a estar, ¿cuántos minutos? ¿4? Sí. Bueno. Vi que una pasta muy linda, que me llamó mucho la atención. Sí, es esta pasta que es el doppio de espárragos y ricota. Y es un raviol, es un unirraviol con doble relleno y doble masa. Una duda que me queda es, a ver, esto es mucho esfuerzo hacer. Esto es mucho esfuerzo y... Pero, ¿cómo? Sí. A ver... Podrías hacer 3 colores o 5 o uno solo. ¿Cómo decidís dónde parar con el esfuerzo? Porque esto es un montón de esfuerzo que hay cosas que tal vez no lo ameritan y hay cosas que tal vez recontra, está buenísimo hacerlo. Mirá, pero ¿cómo tomás la decisión? No, la decisión, la realidad de todo esto es que yo muchos años fui a terapia porque no podía sobrevivir sabiendo que me iba a morir sin aprender todo lo que este oficio me iba a dar. Wow. Te juro, vivía deprimido diciendo, no me alcanza la vida para aprender. Mirá. Entonces, pensando en eso y trabajándolo, hoy en día todo lo que nos implica esfuerzo, todavía siempre consideramos que falta un poco más. Mirá, ok. Y hay una realidad cruel que voy a decir, que es con la que trabajamos nosotros con Clara, que lamentablemente el 80% de la gente que entra a nuestro restaurante le va a gustar.
Okay. Pero hay un 20% que puede ser el crítico, sí, y que nos puede ayudar a seguir creciendo. Pero nosotros trabajamos para ese 20% de ese ojo crítico. Mirá, pero qué exigencia, ¿no? Que completamente. No te voy a mandar a terapia porque ya sé que no resultó, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, esto es la linda realidad de este gran, está bueno, hermoso oficio que tenemos. Déjame interrumpirte. Por favor. Calu, sí. ¿Cómo es como jefe? ¿Cómo es como jefe? Sí, ahora que no está adelante ni nada. Yo lo bauticé como el padre de cocina para mí. Ok. Es todo lo que está bien. Pero es un padre terriblemente exigente. Exigente, pero que te va a dar todas las herramientas y. Ok. Me gusta que tu respuesta empiece con una sonrisa. Sí, es como que te tienen bien entrenada. Es eso. Y hay algo que aprendí en la cocina de Dalos que es menos es más. Ok. Y lo primero que nos enfocamos, que nada, tuve también la oportunidad de estar afuera y que siento que no se enfocan tanto en eso, es en el sabor. Y también esto de esforzarnos es hasta el punto de que sea rico y aprovechar al máximo el producto, ¿sí? Por ahí, okay, sumar muchas cosas no terminan dando la profundidad del plato ni el sabor final. Buenísimo. Como chef es lo más. ¿Sí? Qué bueno, sí. Qué bueno. Te divertís con él, ¿no? Mucho. Mucho y también tiene el ojo crítico que tiene que tener. Y para elevarte, para hacerte, sí, mejorar. Qué bueno, qué bueno. Me pone contento. No, bueno, pero un poco lo que tiene Alos es cada uno tiene sus tareas y si a las 2 semanas cumplen con sus tareas, pero ellos no se proponen algo nuevo, ya no sirve. Ok. Entonces la exigencia se la tiene que poner uno. Ok, entonces necesita gente como con motivación, automotivada, ¿no? Que... Sí, y la verdad que nosotros tenemos una teoría muy nuestra y la gente que viene a estar con nosotros, en nuestra familia, en nuestro hormiguero, vienen 10, 15 días a prueba y elige el equipo. No elijo yo. Mira. Así que si el equipo está conforme y se adaptó, va para adelante. Avanzamos. Bueno, dale. Bueno, Doppio, placa de 3/4 de Rational, poquito de manteca, horno a vapor, 4 minutos. Algo que me intriga con respecto, sí, a esto de los hornos y qué sé yo. Sí. ¿Qué pasa en el futuro de la gastronomía? Hay muchas cosas que son cada vez más automáticas. Sí. ¿Sí? O sea, un día va a pasar que va a haber una máquina que hace doppios. Seguramente. No sé. La debe haber. Alguien debe estar pensando, che, ¿cómo hago esto doble? Porque hay una para ser simple, ¿no? Sí. ¿Y qué va a pasar con el cocinero en el futuro? No, bueno, es un tema muy interesante que sacaste. Para nada polémico, pero bueno, está la tecnología, es muy inteligente. Porque hay gente que se debe resistir a la tecnología, debe decir, no, yo lo hago todo a mano, pelo las papas a mano. Y es la parte artesanal. Claro. Pero yo creo que se puede mezclar lo artesanal con la tecnología y es un poco la esencia humana que vamos a tener que seguir necesitando, okay, para vivir con una linda sonrisa. Hay futuro para el cocinero, ¿no? Claramente. Entonces, bien. Pero va a avanzar la tecnología y van a ser herramientas que siempre nos van a sumar un montón y hoy en día, okay, nos suman un montón, pero... Sí. Nada, hay algo que tiene Alos también, que es súper artesanal. Seguimos haciendo, okay, pastas que hacen en Italia las abuelitas a mano y seguimos haciéndolas a mano aún habiendo maquinarias que las pueden hacer y ese es el valor que también le damos a nuestra cocina de raíz y a nuestros platos. Genial. Pero hablando de la tecnología, hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Y nos adaptamos nosotros. La verdad que hay una evolución muy grande y muy rápida en todo lo que es la tecnología y la verdad que obtuso de nosotros si no, sí, nos adaptamos. Sí, se resistieron. Así, claro, que no, vale, nos gusta. Bueno, ¿qué es eso que trajiste ahí? Esto es una raíz, se llama topinambur. Ok. Que en inglés se llama Jerusalem Artichoke. Ok. Porque es una raíz... Alguacil de Jerusalén. Alguacil de Jerusalén, pero el nombre es topinambur. Se llama en inglés de esa manera porque tiene... Aroma y gusto al caucil. Mira. Más gusto que aroma. Pero es una raíz del norte de América, originaria, que acumulaba agua. Como la papa acumula, sí, dióxido de carbono, el topinambur acumula agua. Y es una raíz que es muy interesante, pero donde a nosotros nos traen el cordero, tiene una gran huerta, cosechan topinambur ahí. Ok. Entonces, tus platos surgen, por un lado, de lo que querés hacer, pero también... de lo que tus proveedores de confianza, bueno, tienen. Exactamente. Esta
proveedora de confianza, nos trae la miel, el cordero y el topinambur. Y el topinambur está pincelado con la miel de su campo y se cocina en el horno. Mirá, sí. Está buenísimo. Funcionamos más al revés. Llegan los productos o más que nada por temporada y en base a lo que tenemos y es de estación, ahí surgen las ideas o qué hacer con cada ingrediente. Buenísimo. Excelente. Topinambur. Este topinambur estuvo asado a 180 grados en el horno Rational. Ok. Y este, estamos sacando la pasta. Gracias, Tano, querido. ¿Esa pasta sale igual que si fuera hervida en agua? Y sí, porque la tecnología. Claro, no, son esas cosas. No, estos no son brillantes, la verdad que son brillantes. Y la verdad que, es más, trabajan hasta 130 grados de vapor. Okay. En este caso lo hicimos a 100 grados, que es el punto de ebullición. Sí. Y bueno, cocinamos los dopio, que ahora en breve ya te vamos a mostrar el emplatado. Dale. Este puré que vemos acá es el mismo topinambur pasado por una mini pimer, pero cesado, con un poquito de grasa de cordero. En vez de usar manteca, usamos grasa de cordero para emulsionar el puré de topinambur y armar aún mejor. Y a ver, ustedes tienen probablemente, renuevan el menú cada cuatro veces por año. No. Dos veces por año. Más. No. Muchas veces por año. 20 veces por año. ¿En serio? Sí, somos muy estacionales, o sea, trabajamos productos de estación. Okay. Y por ejemplo, la temporada del cardo del alcaucil es muy corta. Entonces por ejemplo, nos llegan alcauciles una docena hoy, y hoy ya vamos a pensar qué hacer con los alcauciles. Ok. Y. No. Y la verdad que, por ejemplo, la carta hace 4 días y salimos con una carta nueva y ayer ya nos mirábamos con Clara diciendo, bueno, cambiemos ya las cosas. Mantengamos el producto de estación, mantengamos el cordero, pero tratemos de darle de otra forma. Porque mi pregunta iba a ser cómo haces para no aburrirte, pero ya la respondiste. No, mira, nosotros tenemos una cajita de las cosas fáciles. Okay. Las cosas fáciles son las cosas que nuestros clientes aman. Cuando un cliente ya ama un plato, lo ponemos en la cajita de las cosas fáciles y volvemos a reinventarnos. Ok, como que se lo sacás. Cuando lo ama, decís no te doy más. No, y es una manera de nosotros desafiarse constantemente. Mirá qué interesante. Le damos esos sabores, pero por ahí, con otro. Van evolucionando. A ver si te gusta así también. Sí. Está buenísimo, me encanta. Estudiamos un poco, ¿no? Espárragos en latín. No. Significa aspar, brote. Mira. Y es el primer brote que le sale a un arbusto que puede llegar a crecer 1.30 m. Mirá. Y se pierde la calidad crocante y acuosa clorofílica que tiene el espárrago. Genial. Vamos de vuelta a horno a vapor. Y en este caso lo vamos a cocinar 1 minuto nada más. Ok. Lo veremos bien al dente. Todo lo que se pueda comer crudo siempre es muy sabroso. Cambió mucho eso en la cocina, ¿no? Completamente. Completamente. Antes era, bueno, en una época era guisar, ¿no? Demás. Después era la cocina, tengamos muchísimos platos distintos, cocinemos muchísimo. Y ahora ustedes tratan de. Mira, cuanto menos. Hay productos que cuanto menos los toques, mejor. Ok. Y un espárrago es uno de esos. Genial. Una arveja no la puedes comer con la vaina. Y es mucho más dulce. No sé si no probaste todavía. No, sí probé. Probaste. Sí, probé. ¿Probaste en serio? No, probé. Yo le llegué a hablar al tomate y preguntarle, ¿para qué estás? Ok. Y me dice, no, estoy para un estofado. ¿Qué más tenés para darme? No, y quieras o no te responden. Esto es un poco de las enseñanzas que yo trato de transmitir en Alos en cuanto a que se conecten con el producto. Está bueno. Técnica, producto y amor y corazón. Me encanta. Y siempre hay un ingrediente mágico que nos metemos en el bolsillo y damos un poquito de amor y cariño y conciencia. Y ahora viene la conciencia, porque en este mundo hay que generar mucha conciencia, cada vez más. La sustentabilidad es muy importante, el trato al animal, el trato al vegetal, bueno, ahí cada vez hay... Bueno, hay por eso una... me decías que del cordero usas todo. Del cordero usamos prácticamente todo. Sí. Okay. Sí. Bueno, nosotros ahora vamos a presentar la paleta del cordero que está braseada, el cuello del cordero, parte de los músculos de la pierna, el costillar, el riñón y tenemos un paté con el hígado. Entonces, realmente tratamos de traer... Y me imagino que con los huesos hicieron... Y con los huesos hicimos la salsa que Calula acaba de sacar del horno. Ok, genial. Así que, nada, se utiliza casi todo. Me encanta, buenísimo. Bueno. Voy con los espárragos. Vamos con los espárragos.
En este caso, Calu, ¿los vas a poner directamente al horno para que se abren un poco? No, acá. Ahí, perfecto, la plancha. Cuando se va, cuando sale un restaurante, un comensal de tu restaurante, ¿qué es lo que te encantaría que digan? No, cuando primero me entero que se están por ir, porque me lo vienen a comentar, lo primero que yo les digo a ellos o a ellas es ¿qué te falta aprender? Ok. Y hago un intensivo rápido para yo quedarme tranquilo de que si hubo algo que le faltó, por lo menos en ese tiempo, en ese preaviso, lo tenga. No, y después, la verdad que me parece que hay muchos caminos en este rubro, en este oficio, y es muy importante que se vayan con la... se van todos con la puerta abierta de halos y que lleguen contentos al lugar o a la decisión nueva que tomaron, sea lo que sea que hagan. Y no pienso mucho qué van a decir de mí. Pienso más en cómo poder seguir acompañándolos. Ah, bueno. ¿Y vos seguís estudiando? O sea, me contabas esta cosa de los espárragos que no sabía. Sí. ¿Seguís siendo así, curioso? No, totalmente. Además de hablar con los tomates, ¿no? Sí, metafóricamente. Se estudia constantemente. Bueno, me decías que... Bueno, yo vengo de una escuela en donde la información la aprendías en el trabajo o la aprendías con un libro. Hoy en día están los libros, pero hoy en día la tecnología, como bien hablábamos, hay mucha información de cómo preparar cosas o cómo estudiar. Entonces, ya no hay chance de la persona que no quiera avanzar o que no quiera seguir creciendo en cuanto al estudio. Porque en el colectivo, en el baño, antes de dormir, o dedicarle una tarde entera al estudio, si te haces tiempo, la tenés. Y seguís haciéndolo entonces, seguís. 100%. Qué bueno. Ale tiene en halos biblioteca lleno de libros. Gracias, de cocina. Y perdón, pero libros, o sea, vos no... Libros de todo lo que tenés. Vos aprendés de internet. Vos sos más joven. No, yo aprendí mucho a leer en halos también. Y además tenemos tiempitos y nos sentamos a leer o vamos un rato antes y leemos. Qué bueno, qué lindo. Tenemos libros de todo lo que se te ocurra. Qué bueno. Gracias a Ale. No, yo el otro día me ofendí, el sábado me estaba yendo y había dos cocineros que se estaban yendo. Y yo, ¿cómo no te llevas un libro? Volví adentro, agarrate un libro y ahí te puedes ir. Qué pesadilla, ¿eh? Una linda pesadilla. Está bueno, pero aparte qué distinto de tus mentores, ¿no? De las personas con las que aprendiste vos. Totalmente. Que aprendiste también, pero con un estilo distinto. Aprendí con un estilo distinto, aprendí con un ego mucho más grande en cuanto a mis mentores. Yo creo que a todo el mundo en algún momento le llega el ego, pero es saber cómo manejarlo, ¿viste? Ahora, pero tu restaurante está en el top 50 de Latinoamérica. No sabemos, todavía no estamos. Ah, bueno, pero estuvo. No estuvo. Nunca estuvimos. Podemos, somos de lo mejor de Boulogne, seguro. Bueno, un poquito más grande, todo San Isidro. Si hay que reconocerlo, lo reconocemos. Pero no, en la lista de los 50 no. No, ok. No, pero es muy reconocido. Siempre que pregunto me dicen, no, andá a los... ¿Cómo no se te sube el ego a la cabeza? No, costó entender que el trabajo que estábamos haciendo gustaba. Y la verdad que valoramos muchísimo que valoren nuestro trabajo. Ok. Pero, porque estamos siendo muy sinceros con vos en esta entrevista, la verdad que nosotros apuntamos a nuestros propios objetivos. Okay. Si llegan por otro lado, llegan por la... Es como enfocados en la misión, digamos. Enfocados en la misión y hay mucho por seguir haciendo y considero que no hay techo dentro de todo lo que se pueda hacer. ¿Y qué te gusta que digan de tu restaurante? O sea, ¿quién comió ahí? Que se come rico. Que se come rico. Que cerré los ojos y recordé algo. Es muy importante... Como traer alguna memoria de la infancia, ¿eso buscás? Totalmente. Y lo logramos a veces. Y cambiar... nosotros los viernes es el día que más trabajamos. La gente ya cansada, estresada, contenta. Pero todos se van relajados y felices. Ok. Y ese es el objetivo que más nos importa. Está bueno. Ellos. Ahora, está bien, pero cuando hay una crisis... sigan cocinando, no dejen que yo los interrumpa, pero... Cuando hay una crisis en el restaurante, o sea, porque el restaurante es totalmente es una empresa al final y tenés sorpresas o sea, se rompe un caño, algo así. ¿Estás así tan zen? No.
Yo puedo reconocer que soy un cocinero que se ha tropezado muchas veces con muchas piedras y he aprendido de todos esos aprendizajes. Okay. Y me he vuelto a levantar y he seguido avanzando. Y he pasado por muchas crisis, tanto personales como laborales, y todas me han enfocado siempre a tener un norte y seguir adelante. Okay. Esa es la linda realidad de esta persona. Está buenísimo. Y está buenísimo. Y bueno, hablando de crisis, venimos de 2 años de una pandemia. Difíciles, ¿no? Difíciles, donde tuvimos que reinventarnos, nos hemos reinventado, hemos fallado también porque quisimos de repente hacer una cocina como la que hacemos y nos dimos cuenta que esa cocina no llegaba a las casas como que tenían que llegar, nos frustrábamos, queríamos vencernos y tengo que reconocer que fuimos muy estrategas en la pandemia y nos ha ido bien y nos ha ido mal, ¿viste? Así que en ese... Pero siempre estás aprendiendo igual también de... Totalmente, y se aprende de los errores, muchísimo. Está bueno. Está bueno, bueno. ¿Qué están dorando ahí atrás que no...? Calu, estás... ¿Querés a...? Está dorando a la minuta el riñón de cordero. Ok. Que estuvo una salmuera y ahora pasa a dorarse en esta maravillosa máquina. Ahora, cuando deciden hacer el riñón de cordero, sí. ¿Es algo que buscás en tus libros? ¿Es algo que ya aprendiste? ¿Es bueno, algo que tenés que experimentar? Sí. Mira, en mi caso, estoy hace 20 años en la cocina, más o menos, y la verdad que los primeros 15 años, bueno, 15 años, no, 12 años, la verdad que fue puro aprendizaje. Okay. Cuesta buscar tu identidad, soltarte y encontrar tu propio camino. Entonces, hoy en día yo te podría decir que esta búsqueda es propia, pero claramente viene de otras cocinas, viene de un estudio y viene de concientizar la manera de trabajar. Y hoy en día es todo muy natural para mí, cómo cocinar, okay. Cómo encontrar un sabor, no, pero como porque ya... hubo muchos años de esfuerzo y muchos años de búsqueda. De entrenamiento, ¿no? De entrenamiento. Como que ya está bueno. Pero se llega con los años. Por lo menos a mí me tocó así. Sí, sí, bárbaro. Ya estamos para el emplatado, ¿eh? ¿Ya está todo listo? Ya sí, faltaría sí. El postre, pero lo emplatamos en el momento. Directamente, fantástico. Directamente. Voy a empezar emplatando las croquetas de arvejas y pistacho con el suero de parmesano. Ok. Bueno, el suero parmesano, las arvejas repeladas, genial. Las croquetas de pistacho y arvejas. Y terminamos con unos brotes de... También... Lindo que queda, ¿no? Sí. Muy bien. Calu, por favor. Muy bien. Seguimos con el dopio, relleno de ricota y lima y espárragos. Una crema infusionada con carbón. Perdón, Calu, sí. ¿Qué quiere decir infusionada con carbón? Prendemos fuego el carbón, infusionamos la crema suficiente tiempo para que tenga el gustito ahumadito del carbón. Ok. Pero que mantenga su color, ¿sí? En el fondo apagamos el carbón dentro sí. De una crema fría. Y lo tapamos para que genera mucho humo y dejamos que se enfríe el carbón, que en este caso es una leña de quebracho llevada bien quemada. Okay. Y se apaga este quebracho en la crema y ahuma la crema. Mira, genial. Chef. Sigo con el cordero pack, pie a cabeza, que ahora te voy a contar cómo... Trabajamos, bueno, esta es la costilla. Ok. Está. Costilla. Tenemos parte de. Esto es el gigot,
de la pierna del cordero. Tenemos el músculo. En este caso lo pidieron dos más. El riñón, que está en su punto. Y le vamos a poner un poquito de sal de carbón. Acá tenemos, en este caso es la paleta, está confitada en grasa de cordero. Este es el cuello, que está estofado en salsa de tomate. Wow. Que nosotros en verano, bueno, hacemos tomates en conservas y ahora en esta época de invierno hicimos. Y esto es la panceta. Está braseada. Entonces, vamos a terminar con una quenel más. El topinambur. Vamos a poner el topinambur, que es lo que veníamos hablando acerca de esta raíz. Vamos a usar un poquito del riñón, que lo hicimos a modo paté. Perdón, el hígado. Perdón, el hígado. Tenés razón. Si no me queda ver el hígado sin usar. Y tenemos... La de mí. Y un poquito de... Con los huesos del cordero hacemos una salsa. Que en este caso vamos a aprovechar para napear un poco acá. Y a modo salsa, vamos acá. Ahora, si uno de tus mentores allá en Europa viniera y come en tu restaurante, sí, ¿qué pensás que diría? ¡Volá! ¡Se hace magnífico! me encantaría que... Respetamos mucho el producto y damos por entendido, por la sonrisa de nuestros comensales, que estamos consiguiendo un buen sabor. Ok. Entonces, pretendería lo mismo de ellos. Bien. Igual no te voy a mentir, llega un mentor y los nervios son magníficos. Me imagino. La revolución de la cocina aparece. ¿Te ha pasado? La guerra de Troya. ¿Te ha pasado de que venga alguien y diga, no sabes quién está sentado? Me ha pasado muchas veces de... No, cuando sé quién está sentado me pongo aún más nervioso. Si okay. No sé, sigue siendo todo natural. Ok. Bueno, nuestro cordero pack. Ese plato no es un plato, o sea, súper abundante. Es súper abundante, pero nosotros en el restaurante lo hacemos en dos bajadas. Ok. Recomendamos presentar todo el cordero como entrada y principal. Ok. Entonces presentamos una primera ración y una segunda ración. Pero bueno, con el acrílico era grande, dijimos, hay que aprovecharlo. Bueno, por último tenemos el postre. Sí, del que no nos contaron nada todavía. No, porque es... Esto es una creación de Denu, igual, vamos a nombrarla. Sí, nuestra pastelera. Nuestra pastelera es una bretona de pistacho, un cremoso de manzanilla y pera. ¿De dónde sacas la manzanilla? Toda nuestra huerta. ¿Que hacen una infusión con la manzanilla? Sí, un cremoso. Chocolate blanco, crema y manzanilla. Fusionamos la manzanilla con la crema y una vez que la crema infusionó, se la vertemos sobre el chocolate blanco. Ok. Y de esta manera generamos... este molde. A Calu le gusta el arte, ¿no? La cocina es. Es arte, bien. Muy bien, tenemos limón. ¿Es verdad curadito que se pelean los pasteleros y los chefs? O sea, estoy tratando de dilucidar eso, que hay como una rivalidad eterna. No debería y no nos pasa a nosotros. Bien, bien. ¿Sabes por qué dejé que suceda esto en Alos? Porque yo a mis cocineros o cocineras les digo, vos no vas a hacer nunca una cocina o cocinero si no sos pastelero. Mira. Entonces automáticamente se unen a los pasteleros. Ya qué bueno. La pastelera digo lo mismo. Sí. Pero está bueno, está como integrando porque aparte hay cosas para aprender de uno del otro, ¿no? Totalmente. La pastelería es precisa y no hay mucho margen para equivocarse. Sí. En cuanto a la cocina, salvo que utilices mal la sal, todo lo demás se puede solucionar. Se puede apelar. Esa es la realidad. Yo tenía un gran mentor que decía, primero aprendí a salar, okay, después a usar la pimienta y después a hacer lo que quieras. Mira. Pero hasta que no aprendas a salar y a salpimentar, no te consideres una persona que puede indagar en especias y en otras cosas. Decías que le pusiste unas cascaritas. Pistacho. Pistacho. Pistacho, okay. Un quer de limón y cascaritas de limón.
Genial. Hermoso. Me encanta. Muy bien. Muy lindo. Bueno, ahora falta lo más importante. Necesito que lo autografíen, por favor. Bueno, sería un placer. Fantástico, me encantó. Bueno, ahora el cliente está esperando, así que vamos a meter en la caja. En la caja, me encantó. Acá está. La caja. Ahí va. Eso. Buenísimo. Uy, va a estar feliz. Me encanta cuando tienen muchas cositas chiquitas. Sí. Está buenísimo eso. Bárbaro. Y ¿cómo ser chef en casa? Fantástico. Y el último detalle, la prueba de autenticidad. Perfecto. Por favor, otro autógrafo acá en la tapa. Por favor. Por favor. Buenísimo, me lo llevo para el cliente. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Hola. ¿Sabías que vos también podés ser parte de la experiencia Rational? Te invito a descubrir lo fácil que es producir platos siempre iguales, generar nuevos ahorros en la cocina y reducir mermas. Operado de forma simple y ocupando apenas una fracción del espacio que utiliza una cocina tradicional. Regístrate en el link que aparece en la descripción y participá en forma gratuita de tu propia experiencia Rational. ¡Te esperamos! ¡Qué bueno! ¡Buenísimo! ¡Muchísimas gracias! Muy bien, acá les estamos mandando unas croquetas de arvejas, un pack de cordero con topinambur, un dopio de espárragos y ricota, un postre de manzanilla y pera. ¡Que lo disfruten!